¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Búnker. Lo prometido es deuda. En el canal de Telegram de Radio Búnker, hace unos días atrás, me habían pedido que hiciera una review de una nueva aplicación que está en la tienda Play de Android que se llama Rattlegram. La verdad que, para serles muy sinceros, no estaba muy emocionado en hacer una review de esa aplicación, pero hicimos una encuesta y bueno, la verdad que ganó el sí. Por favor, haz un video, haz una review. Y bueno, lo prometido es deuda. Aunque debo contarles que durante el tiempo que estuve probando la aplicación, la verdad que me gustó, muy simpática y sobre todo también bastante interesante. Y por qué no, al utilizar radio, es ideal para Radio Búnker. Fíjense ustedes nomás lo que tenemos en la mesa, todo el setup. Como pueden ver, ya estaba motivado, ¿eh? Empecé un poquito flojo, pero me motivé y tenemos un super setup que ya les voy a contar un poquito de lo que va. Pero antes quiero mostrarles que en la tienda de Play, en la tienda de aplicaciones de Android, esta aplicación que hace poquito que está, se llama Rattlegram SMS vía audio, y lo que hace básicamente esta aplicación es convertir pequeños mensajes de texto en audio. Ese audio, nosotros que nos gusta la radio, lo podemos enviar a un transceptor, en este caso un V5R, y recibirlos con otra radio y de esa forma chatear, enviarnos mensajes SMS. La verdad que la aplicación es muy nuevita, tiene bastantes, digamos, puntos mejorables, pero es muy interesante el sistema de modulación, es muy eficiente el sistema de modulación que utiliza, y la verdad que hace que la comunicación sea muy rápida, muy eficiente. No, realmente no me voy a meter en ese tema. Hay un video de alguien que sabe muchísimo más y que lo explica súper bien, que es este radioaficionado suizo. Les dejo también el enlace a su video en la descripción de este. Si se quieren meter en la parte nerd del tema de la modificación, de la modulación de los streams, de audio, etcétera, etcétera, el video de él es súper interesante. Yo la verdad no tengo los conocimientos y sería de cara dura si lo explico, porque él lo hace excelente. Y como les digo, acá lo que vamos a hacer es una prueba práctica. Bien, ahora sí les comento el setup. Lo que tenemos, como les decía, una tablet Android, una Samsung, que su salida de audio está conectada a esta Baofeng V5R. Luego tenemos en el medio un escáner, que este escáner lo compré por error antes de ayer. No vale la pena en hacer un review, es un escáner pedorro. La verdad que lo compré por error, creo que pagué 20 euros. Pensé que era otra cosa y cuando vi bien las descripciones, bueno, al fin. Pero nos va a venir excelente para este video, porque este escáner lo que va a hacer es monitorizar, hacer de monitor de la frecuencia del audio que se están enviando a las radios, ya que al estar utilizando la señal a través de sus entradas de audio, no vamos a tener audio por sus altavoces. Entonces, este escáner está en el medio para hacer las funciones de monitor. Y, por supuesto, tenemos otro móvil con la aplicación instalada. Como ven, ya cuando la abrimos por primera vez, nos pide permiso para el micrófono. Hacemos lo mismo en la tablet. Activamos ya. Le damos el permiso al micrófono y listo. Fíjense qué escueta que es la aplicación. Les muestro muy rapidito por encima lo que trae la aplicación. Tenemos un menú con las opciones de codificación, de decodificación, un modo parrot, es decir, que lo que recibe lo repite, modo noche, forzado para que se apague, y también tenemos la opción de calling, donde ahí lo que podemos hacer, si fuésemos radioaficionados, tenemos que poner nuestra licencia, pero nosotros, al estar en la frecuencia de PMR 446, las tres radios están en esa frecuencia, bueno, este más o menos porque no le da tanto digamos el canal, pero más o menos está ahí en 446, en el canal 1 de PMR.
Lo que vamos a poner acá, lo que podemos poner es directamente nuestro nombre. Le vamos a poner Juan, ok, a la aplicación. Y como les decía, tenemos tres botones. Primero menú, luego ya tenemos ahí para comenzar a escribir el mensaje. Súper sencillo. Ponemos ahí mensaje cualquiera. Podemos ponerle, hola, suscríbete a Radio Bunker. Este mensaje se lo vamos a estar enviando a la otra radio, pero también este mensaje es para ti, porque el 60% de las personas que ven Radio Bunker no están suscriptas. Así que te invito, si eres nuevo o si ya hace tiempo que ves mis videos, te invito a suscribirte. La verdad, eso me ayuda mucho. Muy bien, amigos. Vamos a la hora de la verdad. Vamos a transmitir este mensaje, este pequeño SMS. Como recuerden que el audio va a salir de la tablet, lo va a enviar, se va a meter por aquí a la radio. Cabe destacar algo que me olvidé decirles, que las radios están con box, tienen el box activado. Eso quiere decir que directamente al recibir audio van a transmitir automáticamente, ¿no? Eso hace, facilita la tarea también muchísimo. Transmitimos. ¡Tatán! Listo, se hizo la magia. El audio que estaban escuchando, por supuesto, estaba saliendo del escáner. La señal salió, se metió en esta radio, en esta otra Baofeng, en esta GT1, y en la aplicación receptora tenemos ahí el mensaje de Juan. Hola, suscríbete a Radio Bunker. Sencillísimo, súper eficiente. Podemos enviar unos 85 bytes. Así que, mira, si ponemos un, hacemos otra prueba con un texto un poco largo, voy a poner cualquier cosa. Así relleno y que vean ustedes también la transmisión. Podría enviar un mensaje, la verdad que bastante largo, y funciona sin ningún problema. Fíjense ustedes, todo lo que podemos escribir, uy. Creo que ya estoy pasando la capacidad y me aparece un cartel en rojo. Bueno, vamos ahí con todo. A ver si funciona. Hacemos esta prueba. ¡Sí, señor! ¡Llegó! Fíjense ustedes. Buenísimo cómo funciona esto. La verdad, sin quejas, ¿eh? Sin quejas, el mensaje llegó sin el más mínimo problema. Y la aplicación, la verdad, que funciona muy, 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 muy bien. Es, como les digo, una aplicación de SMS para enviar mensajes. Por supuesto, acá si escribimos, respondemos y podemos ir así chateando entre distintas radios. Estaría bueno definir una frecuencia PMR 446 o definir una frecuencia para radioaficionados y utilizar esto de forma, digamos, como un chat, tanto si tienes o no tienes si tienes o no tienes licencia. Hay un video que va a sacar dentro de poco, no sé cuándo voy a estar publicando este video, pero hay un video que va a salir también del net de la tecnología, donde van a hablar también del tema Rattlegram, así que también te invito a que lo veas. Se va a publicar el domingo 19, yo realmente no sé cuándo voy a publicar este video, pero lo prometido es deuda, muchachos. Les había dicho que iba a hacer la review de esta aplicación. La verdad que está buenísima, funciona súper bien, no tengo quejas. Y si tienes por ahí un par de walkies viejos que les quieras dar un segundo uso para chatear, te va a venir perfecto. Este cable lo compré en AliExpress, si eres un poco vago y lo quieres, no lo quieres hacer. Cuesta unos 7 euros, está bastante bueno, funciona bastante bien, sobre todo tiene buena calidad en esta clavija. Y este cable me lo hice yo, también con pedazos de algún cable viejo. Les dejo los enlaces, por supuesto, si lo quieren comprar abajo en el video. Si necesitas cable para Baofeng a tu móvil, sin ningún problema lo puedes comprar ahí. No olvides suscribirte, dale a la campanita y espero que te haya gustado este video. Un abrazo.